sé lo que dice la mano. Hace todo, buena fe. Trabajo en los carros, ¿eh?
T'has fet tio per aquí. Ves? No pots estar tant. Este es mi hero de bon. Carme, padre. T'ha muerto por tonta, no por la muñeca. No, ha sido culpa suya, padre. Oh, no, 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 culpa del padre, no, culpa del padre, porque tengo un problema. La inversión en educación. La inversión en educación. Que solamente tengo una frase de cuatro palabras y no sé si me la sé en el orden correcto. Vamos a ver lo que pasa. Por la gente. Aprende la hoja. Me lo voy a comer, vamos. Volando. Es bueno ser rey. Porque si no os saco mi espada, es de metal. Ponelo vosotros, la lógica de fuego. Sé que esto es una locura, pero la locura mola. Todos contáis una historia. ¿Vale? Así que todo el público, que son 100 personas, son muchas. ¿Sabéis? Un público, pues que se lo va a pasar genial, o que se os criticará, como es todo, ¿no? Pero en sí, que todos sientan parte que son de vuestra historia. ¿Vale? Y si nada, pues muchas gracias a todos, a pasarlo bien. Y bueno, pues si esto es el principio de algo, pues esperemos que continuemos con ello, ¿vale? Muchas gracias a todos. Buenas tardes, damas y caballeros, niños y niñas. Bienvenidos al castillo de mi amo y señor Don Álvaro de Luna. Don Álvaro de Luna, para que pueda ser juzgado por el delito de traición a su reino y a su rey. En caso de defenderse, se acabará con su vida. ¡Atacar a este! ¡Vamos! 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 ¿Y tú cómo te llamas? José. ¿Quieres saber a mi contrincante, don Álvaro, no? ¡Disidente!